tiraría al piso, pero no puedo. Hola, mis vestidos en TV, yo soy Belu y ¿están listos para este Halloween en MTV Kids? No sé si están listos. Hoy junto a Mabel les traemos una selección terrorífica de temazos que sabemos que van a amar. ¿Quieren pop? Lo van a tener. ¿Heavy metal? ¿Por qué no? My Chemical Romance? No puede faltar. ¿Y África by Toto? Quizás. Ah, miren, hasta nos acompaña Mabel. Así que saquen sus disfraces. Y vamos por comenzado este Halloween en MTV Hits. No. Si así arrancamos el primer bloque, ni se imaginan lo que les espera en este Halloween en MTV Hits. Obviamente que les recuerdo que estamos hablando de todo esto en Twitter con el hashtag Halloween en MTV Hits con Mabel. Please, si se disfrazaron, sáquense una foto y etiquétenos en Instagram. Ahora sí, ¿están listos para seguir con un detodito hermoso? Lo que sigue es The Number of the Beast de los poderosísimos Iron Maiden. Muchísimo más, por supuesto, vamos. Che, ¿me parece a mí o este Halloween en MTV Kids se está replicando? Yo los estoy leyendo a todos y estoy que me vuelvo loca, chiquis. Como Madonna en el 84. Escuchen una cosa, yo creo que el tema que viene está sin la intro. Y puede que sin colegio. Así que la voy a hacer yo y tienen que adivinar qué tema es en 3, 2, 1. Like D&D, Audrey Hepburn, Fangoria, Harry Houdini, and Cloquet. You can swim, you can dance, and you don't know karate. Face it, you're never gonna make it. Che, nos estamos mandando alto programa, digo. Y paren porque todavía hay más. Y voy a seguir avisando que vamos a seguir poniendo temas que no tienen nada que ver el uno con el otro. ¿Por qué? Porque es Halloween y porque todo vale. ¿O no, Mabel? ¿Vieron? Arrancando este nuevo bloque se vienen temones. Prepárense. Y el primero va para The Cure haciendo Lullaby. Spooky. Che, Mabel, ya estamos cerrando MTV Hits. Se queda solo un bloque. ¿Algo para decirle a la banda? La pasamos hermoso, chiqui. Celebramos juntos temazos muy arraigados a la cultura pop que comparten justamente todo el amor por esta espukeada, vamos a inventar una nueva palabra, espukeada, como nosotros, sea del género que sea. La música siempre nos une y es un placer hacerlo con ustedes. Los dejo con Queens of the Stone Age haciendo Sick, Sick, Sick y muchísimos más temazos para morirse. Bye, treat people with kindness. Bye.